¿Qué pasa, mi gente de si Bienvenidos a un nuevo video. El video de hoy tengo un video diferente, así que si quieres, que este juego podrá volver al canal. Bueno, es un juego, una aplicación, no sé qué chingado sea. Pues deja tu like y tu comentario en la parte de aquí abajo. ¿Qué prefieres? Es un juego en el cual te pone dos putas opciones y tú eliges la, pues, la que tú quieras, ¿verdad? No creo que vas a elegir la que no quieras. O puede ser una opción también. Y al elegirla, te da el porcentaje de las personas que la han elegido y las que no. Así que será, verás si eres una buena persona o una mala persona, entre comillas. Así que empecemos. ¿Qué prefieres? Solo hablar la, las palabras que comienzan con la letra H. O no ser capaz de, 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 de decir una palabra que tenga la letra E. Palabras que empiecen por la letra H son... Creo que mínimas. Creo que mínimas. Pero las de uh, Prefiero poner la, la letra E porque las puedo... A las ver, puedo, hay sinónimo de letra y por la letra H, pues no creo que haya tanto. Así que prefiero la letra E. ¿Qué? Estuvo cerrado, estuvo cerrado, así que no no, es no tanto problema, vaya. Uh, uh pregunta de la lucha libre, pregunta de la lucha libre. Luchar contra Hulk Hogan, que está justamente aquí, o contra Dwayne The Rock Johnson, que saca que todos conocen a la roca. Todos lo conocen, que no lo conocen, es un verdadero estúpido. Y, y Hulk Hogan también, obviamente, es hermoso. Yo preferiría que la, la superestrella más grande de toda la industria de todos los tiempos es la roca, por mucho. O sea, es la más reconocida en todo el mundo, así que yo creo que la, la Dwayne The Rock Johnson. ¿Qué? No entiendo. Tengo puesto el traductor de Google para que pues, se pueda entender un poquito mejor a la gente que igual no sabe tanto inglés. Yo tampoco sé tanto inglés, pero bueno. Si sabía que iba a fallar una prueba, sería más bien. O sea, si, yo, si tú sabes, si vas a presentar un puto examen. Voy a. Voy a, sabes que vas a reprobar. ¿Qué prefieres? ¿Rasgar el papel del examen? O sea, romper el puto examen, ya sabes que vas a reprobar, ya valió verga todo. O, o reírte, algo así, no entendí bien. Yo prefería reírme. Sí, perfecto. O sea, pues, prefieres reírte ya para para reír para, para no llorar. ¿Qué prefieres? Nunca ser capaz de comer de nuevo chipotle o nunca comer de postre de nuevo. Yo preferiría el chipotle ya que en la puta vida me ha gustado el chipotle, entonces pues prefiero. Prefiero no volver a comer eso, ya que nunca lo he probado, nunca lo he comido, así que no me, no, no me gustaría, así que pues prefiero eso. Y el, el 82% de las personas lo eligen también. La, no estoy tan loco como pensaba, o tal vez sí. Preferiría ser como una rubia, estar como una morena. Joder, vamos a ver la traducción original, a ver qué diría. Sí, vi a eh, Wita Blonde. A blonde es una rubia, a Brunette que es una morena. Y los dos me gustan, o sea, en el porno. ¡Qué a huevo! Es que es el que logo es mejor ¿saben? No, no siempre, pero los dos me gustan. Pero pongamos esta situación, ¿vale? Chupar el dedo de un ovo durante dos minutos. que es un puto ovo? ¿Qué es ovo? ¡Ah, ahí está. No, es estar en una, oh, estar en una jaula como un león y el tejón del, de miel durante. ¿Qué? Oh. Ok. Hobos es en, es, es como un, un vagabundo. Eso es un hobos. Y viene a catch with a honey badger. And Lion for 10 segundos. Ok. Honey Badger es un animal que también. Y un león también. Así que 20 segundos. Prefer... Es que vomitaría. Es que... Podría sobrevivir al león y al Honey Badger. Pero... Es entre sí. No. Estoy jugando entre la vida y la muerte. Y el SOC hobos podrá tener una infección. Y vomitar al, inst al puto instante. Y son dos putos minutos. Así que preferiría... El león. Sí. El 69% 69% no es, no es una coincidencia. Eh. Prefiere eso, así que yo también lo preferiría. Es mucho mejor, la verdad. Puedes morir, pero así ya no vomitas. ¿Quién preferiría? Yo prefiero morir antes de vomitar, o sea, güey. Meter la mano cortada en un tazón de vinagre o comer tres gusanos vivos. Ok, ok, vinagre, ok. Ahora las, la pregunta es la siguiente. Eh, supongamos que aquí tengo el cuder. Eh, la mano cortada así nada más. O la mano completamente mochada, no tener puta mano esta parte de esta parte de aquí para arriba No tenerla y meterla en vinagre O... o solo una cortadita Si es solo la cortadita prefiero... El vinagre, si es la, toda la mano así, también prefiero la mano, así que... Que está bien Si el 40 ¿Qué? Putos homosexuales, no, no, no aguantan una puta metida de mano así en puto vinagre. Putos homosexuales, maricas, maricas, todos putos Tomar una ducha fría con agua fría todos los días o tomar duchas calientes solamente una una sola vez cada dos semanas joder es que aquí, aquí, aquí pasa lo mismo no sé si es una vez cada dos semanas solo bañarte esa única vez o los demás días también te puedes bañar eh, fría así que yo creo que solo es una vez cada dos semanas, o sea, te puedes bañar solo una vez cada dos putas semanas güey o sea yo preferiría 70% estar de acuerdo conmigo así que esto perfectamente bien esto, ¿eh? Oh. En los comentarios me puedes poner qué es, qué, qué preferirías tú de eso. Así que, pues vamos a ver qué pasa. Puto celular. Tener un cónyuge caliente, pero ser pobre. O ser homosexual con un famoso actor y ser rico. Ok, es como esposo, esposa. O sea, caliente me refiero. Yo creo que se verá joder, así rico, bonito, hermosa Ok, pero ser pobre como, como soy ahora. O ser homosexual eh, con un famoso actor y ser rico. Creo que ya todos sabemos la respuesta más... ¿Por qué vivo tan mente blanco? Joder. Creo que todos ya sabemos la respuesta. Y pues... No hay de otra. ¿Qué? ¿No prefieren el puto dinero? ¿Qué les putas pasa? Ok... Eh, hay mucha gente que dice, el dinero no compra la felicidad. Les voy a ser sinceros. Yo preferiría estar eh, llorando en un Lamborghini que en una puta caja de cartón. Así que el dinero sí puede comprar la felicidad. Ay, pero no puede porque no es todo en la vida. Sí la puede comprar, te digo. Prefiero, en caso que pasara, prefiero suicidarme estrellándome en un puto Lamborghini como Paul Walker a puta suicidarme de una, co una soga toda jodida. Eh, para pobres, yo, yo prefiero suicidarme en un Lamborghini. Pre perdónenme, pero yo prefiero eso. No sé ustedes, perdónenme, perdónenme. ¿Prefieres vivir una vida normal y ser olvidado en el tiempo o vivir una historia por algo terrible? Hostia, mira, aquí vemos el caso de Hitler, ¿vale? ¿Por qué el caso de Hitler? Porque él hizo algo terrible, supuestamente, y, y está en la historia. Y muchos lo odian y muchos lo aman y muchos más lo amaron en su tiempo y los que lo dieron, pues murieron y listo. Eh, y vivir una vida normal y olvidado en el tiempo. Yo preferiría sinceramente haber hecho algo terrible para quedar marcado en la historia. Yo no sé ustedes, pude haber matado a una abuelita que se caía, pude haber no sé, vamos a ver, aquí me la voy a estar jugando, porque siendo la mayoría de personas sé que van a votar por vivir una vida normal, pero yo yo soy diferente, así que uh, vamos a hacer los ojos a ver. Homosexuales, todos otra vez por dos, me cago en tener el pelo azul brillante o tener dientes azules brillantes. Prefería tener el pelo, obviamente. Creo que de la mayoría de personas, si sí, el 89% de personas, prefiere tener el pelo pues pintado azulito. Yo, de hecho, me lo quiero pintar, pero pues, todavía no me lo he nada. Pero, pues, está bien, Esto, está, está decente. Tener un chef personal o tener un masajista personal. Aquí viene algo interesante porque el chef, pues, te puede poner todo lo que putas quieras, pero el masajista depende. Si es hombre, no lo que Si es mujer y termina con final feliz, pues sería aún mejor. Así que. Pero como soy un puto gordo, prefiero el chef. El 52% prefiere el chef, bravo. Pero repito, si hubiera sido una, una mujer, pues soy igual el plamosajista, tal vez. Tal vez, con final feliz. ¿Mm? Escuchar a Rebeca Negro, escuchar a Justin Bieber. Ok, aquí muchos dicen que Rebeca Negro igual no la conocen. Pero pues, es que están en español, dejen, lo pongo en inglés para que lo vean. Rebeca Black, igual muchos ya la reconocieron. Es una canción que está hecha de la mierda, que se llama Friday. Igual la escucharon igual y no no la pondría porque me puede estar copyright. O a escuchar a Justin Bieber. Prefiero escuchar a Justin Bieber, me gusta una, una otra música de Justin Bieber. También el odio que tienen hasta Justin Bieber es muy, muy grande. Así que no, no, me, no, no me sorprende tanto esta pregunta. Más bien estas respuestas Si estás atrapado en una isla, ¿qué prefieres? ¿Ser abandonado en la isla, estando solo o estar con alguien que odias? Ok, aquí, aquí todos elegían estar solos, ¿no? Yo estaría con quien odio. ¿Por qué? Porque así cuando ya me caga esta nada que ya no lo aguanto, pues simplemente lo mato y luego me lo como. Y ya listo, ya tengo comida como para un mes. O no, menos porque se descompone la comida, la carne se descompone rápido. Así que, pues yo decido eso. Y la mayoría de la gente eh, eligió eso, así que no estoy tan putas loco de mente como yo pensaba. Preferir estar desnudo todo el tiempo, o sea, salir a la calle desnudo, ir a trabajar desnudo, lo que sea. O nunca, eh, nunca salir de tu casa. Pues prefiero nunca salir de mi casa. O sea, soy youtuber, ya lo hago, nunca salgo. Y pues si quiero comida, pues la pido y listo. Pid quiero ropa, la pido a mi madre que vaya por la ropa, yo le doy el dinero y listo. Y se compra algo bonito. Así que yo prefiero nunca salir de mi casa. Puta gente, es... ¿Qué, ¿qué le pasa a la gente? ¿Quiere que le vea el... El, 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 el. la calle o okay. qué? O sea, comer, comerte tus manos y tus pies. O comerte a tu padre. Ok. Si lo pone, algo curioso pasó aquí. Si lo ponemos en español, se puede malentender esto. Comer tus manos y pies, o comer, comerle todo a tu papá. Y malentendido, o sea, en el contexto bien, preferiría comerme a mi padre. ¿Por qué? ¿Prefieres comer Nutella o comer? tú sino yo prefiero comer Nutella a mil putas. ¿Qué putas le pasa a la uh -huh. gente hoy en día? No entiendo por qué. Ser hijo único y ser objeto de abuso. ¿Abuso sexual? ¿Abuso qué? Tampoco lo, lo especifican. Vamos a poner ahí que es abuso sexual. ¿Listo? Vamos, para que se ponga ahí normal. Porque si no, no sabemos qué tipo de abuso. O vivir con una familia de 10 hermanos y que es. O, aborre, aborrecen. O sea, que les hagan bullying, yo creo. Vamos a ver la, la respuesta original para ver cómo. ¿Cómo sería? Joder, le puse en favoritos, me cago en todo. Y que les hagan bullying, que los que te odien, que. Te hagan de todo. Yo preferiría simplemente tener los 10 hermanos porque así me puedo hacer un sociópata y matar a uno por uno. Así que yo preferiría eso. Sí, la mayoría de pre gente prefiere matar a todos sus hermanos. Así que no estoy... Está, está bien, está bien. Joder, me estoy cagando.